¿Cómo les va? Les doy la bienvenida a lo que va a ser una nueva toma de contacto en el Ángel Copiloto. Esta vez vamos a probar el más pequeño scooter de la saga SIM, el Symphony 125. Confiable, elegante y sobre todo económico. Ponete el casco que ya comenzamos a probar este nuevo SIM Symphony 125. Les hemos contado en ocasiones anteriores, la empresa taiwanesa SIM es uno de los mayores fabricantes de scooters en el mundo y como dato relevante para dar muestra de ello, cuenta con 12 modelos de scooters en la cilindrada 125 y uno de ellos, el Symphony 125S, será el objeto de análisis de la prueba de hoy. Se trata de un scooter urbano de silueta esbelta y rodado de 16 pulgadas que reúne características muy destacadas para convertirlo en el favorito de la ciudad. Para su creación, SIM se ha apoyado en centros italianos de diseño y los resultados están a la vista. Líneas muy fluidas y dimensiones bien logradas, pensando en la ergonomía para el transporte de personas en cortos recorridos. Con estas proporciones y cotas tan bien logradas, dispone de mayor espacio para piloto, pasajero y carga, con una excelente geometría que le dará a la moto una gran estabilidad y agilidad de maniobra. El piso plano le otorga al Symphony un lugar extra para alojar equipaje y un amplio espacio para las piernas del conductor. La comodidad del pasajero también fue tenida en cuenta con agarraderas bien ubicadas y estribos retráctiles en aluminio dentado de excelente calidad. Bajo el asiento, posee un generoso espacio para alojar un casco integral y una guantera con llave en el contrafrente de la moto. Dentro del baúl, posee además un interruptor de corriente antirrobo y la boca de llenado del tanque de combustible con una capacidad de 5 litros. Otros detalles de equipamiento son el caballete central y el arranque combinado, eléctrico y a patada. En materia de iluminación, se destacan en el Symphony dos amplios indicadores de giro situados en los flancos del carenado frontal, mientras que el centro del manillar lo ocupa un importante faro semiesférico con pantalla del tipo multiconvex con lámpara halógena. El faro y los giros traseros se agrupan en un solo conjunto de muy buen desempeño para dar un remate elegante a la cola de este nuevo SIM. El panel de instrumentos se compone de un colorido velocímetro de aguja, flanqueado por un cuadrante digital con toda la información necesaria para saber lo que está ocurriendo sobre el pequeño Symphony 125. Y por supuesto, los infaltables testigos luminosos de rigor. El motor es un exitoso y probado monocilíndrico producido por la casa taiwanesa, de 4 tiempos, 124,6 centímetros cúbicos, alimentado por carburador y que eroga una potencia aproximada de 12 caballos, refrigerado por un forzador de aire. Su distribución ha sido diseñada para proporcionar una briosa respuesta desde parado y gracias a un largo desarrollo del variador CVT, la velocidad final del Symphony ronda los 100 km por hora, cifra más que interesante para un scooter de este segmento. SIM es conocido en el mundo por ser el único fabricante de motocicletas que aplica a toda su producción tratamiento de Nikasil en la superficie del cilindro, que proporciona mayor rendimiento y durabilidad en el motor. En su parte ciclo encontramos un bastidor multitubular de acero que se combina con unas suspensiones de esquema simple y sencillo funcionamiento, que es precisamente lo que requiere un scooter urbano. El peso de la moto en orden de marcha es de 120 kilos y su consumo es de 2,5 litros para recorrer 100 kilómetros en uso mixto. Adelante dispone de una horquilla telescópica convencional y detrás un doble amortiguador que trabaja a ambos lados del grupo motor oscilante. El Symphony 125S se apoya sobre unas vistosas llantas de aluminio en 16 pulgadas con 5 rayos dobles y neumáticos de igual sección en ambos ejes en medidas 110-70. En cuanto a sus frenos, el nuevo SIM emplea un conjunto bastante equilibrado, un disco delantero de 226 mm de diámetro, mordidos por una pinza de doble pistón, y atrás un segundo disco de idéntico diámetro situado en el centro del eje con una pinza de pistones opuestos. El nuevo Symphony 125S se encuentra ya disponible en toda la red de concesionarios del país en colores blanco,
gris grafito y gris plata, a un precio aproximado de 73 mil pesos. Bien, de esta manera vamos dando por finalizado lo que fue una nueva toma de contacto en el Ángel Copiloto, esta vez con el scooter más pequeño de los productos que SIM ha traído a la Argentina, el Symphony 125. Estos confiables y pequeños scooters 125 son quizás el futuro de la movilidad en las grandes ciudades. SIM hace una nueva apuesta en nuestro mercado, en el mercado argentino, al traer el Symphony 125 para completar un segmento muy competitivo, pero que le hacía falta un producto de muy buena calidad. Amigos, de esta manera estamos terminando esta prueba de hoy y por supuesto queremos darles las gracias a ustedes por seguirnos desde hace tanto tiempo atrás del televisor, a la gente de ATM Compañía de Seguros y también a la gente de Motologic.com tienda virtual. A todos ellos, muchas gracias y a ustedes, hasta la semana que viene con mucho más Ángel Copiloto.